casa, Olga. No, te apurabas y yo ya me iba a ir, pero era que viniera. ¿Por qué me dijo así? Era por cosas que pasan usted que me da tanta cólera. ¿Qué le pasa, Olga? Que lo yo sé que hermano usted no lo aprecia mucho, cómo lo trata y todo. ¿Sabe con quién la fue a encontrar? ¿Con quién, dijo? Ese viejo sinvergüenza, usted. ¿Con quién? Dígame. ¿Con ese viejo? Con Carmelo. Mira, qué mal, que para caerlo más mal. Con él, pero... ¿con él? ¿Qué pasaba? ¿Qué estaba haciendo? Estaban ahí hablando. ¿Sabes qué es lo que más me da cólera? Que tenían la roja. ¿Qué roja? Pues? La rojita. Sí, la rojita con el hoyito. ¿Qué hoyito, pues, rojita? Dígame. Y la tenía así, bebé. Así la tenía. ¿Qué? La guitarra. Ese maestro la tenía. Carajo, ese señor. No, chica, madre. Pero la tenía mi mamá, ¿entiendes? No me la tenía, que supuestamente estaba hasta cantando. Y mire cómo me viene ahí diciéndome, tratándome mañoso. Y yo siento que usted la había tomado. Eso hasta pues a mí sí. Más me da cólera, que él lo trata de mañoso, de que no trabaje. Hasta allá lo dijo enfrente de ese maestro. Y ahí como quien dice que él sí trabaja y todo. Bye. Trabaja en las calles el maestro, porque el Darwin sí trabaja. Sí, yo sí le dije que él trabajaba, que me dijo que ni para la escuela me daba. Y sí me da, usted me da. Creo usted lo que anda inventando. Problema desgraciado que Carmelo, un gran mañoso, entonces, y a mí me andan tratando de mañoso. No tengo nada que... Él es el mañoso, entonces. Hijo desgraciado. Mira que sí, dice, carajo. ¿Por qué viene tan bravo? Ay, lo odio que me trate así. Y me dijo, mire, ¿sabe qué? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Ay, me dijo, ¿y si voy ahorita a su casa? Quería venir el viejo sí, loco. Y me dijo, que se acerque. Ay, su mamá, pero, que su mamá me invita a su casa y me hace su casa. Ay, que... hubiera querido. Ahorita se llega a acercar aquí. No, yo le dije que mi que no, si llegue, lo pone mire, la si llega a acercar ahorita a ese desgraciado, mañoso, descarado. Yo me enfrento ahorita con él. Y le digo sus cosas. Mi mami sí, siempre ahí, hasta a mí me dejó a un lado por estar defendiéndome de hombre. Sí, de verdad. Viejo, en serio, la dejó así. Sí, me dijo puño cosas. Y yo no le estaba faltando el respeto, simplemente le estaba diciendo lo que tenía que hacer, que ahí dejaba al niño. Que no sé qué y que no sé cuándo y ella desde el lado. ¿Y su mamá qué le decía? Ay, me decía que no me acuerdo porque estaba enojada con ella. Pero sí, siempre echándole la culpa a usted mayormente. Mire, ese es el amor que ya. Y te debo los chupos que ahí toma y que no sé qué y que usted no trabaja. Y lo mismo le pedí, le voy a decir que usted no trabaja. Qué descarada. Ahí sí está pasando, ¿no? Se está pasando, maestro, no, a ver qué le da a usted, la verdad, la está embobando, sí, le está embobando. No sabe, pues, ese maestro es un gran descarado, que... Más que por eso, más que dar trompezón, me dice, no, sí, no, bien, me da cólera que dice que mi mami lo trata de bolo, y no, no y lo que más me cae que mal, se anda cuenteando a uno y a otro, en cambio, él no está haciendo eso. Lo que más me cae mal que es que el día vino ahí. Sí, piensa que yo no sabía sí, nada. Me dio cólera que ella venía y que diga, ¿quién se hace la víctima? Ay, que no sé qué, viejo. Pica, viejo desgraciado, gran mañoso. Él es el mañoso. Se merece. Vale, a ver, quizás me quedó, a ver, que pasó de niño en el cuerpo. Qué barbaridad. Yo ahorita estoy enojado. Pero tranquilo, ese no valora la clase de hombre que usted se merece, esta mujer que lo trate bien. Así como ella se lo trata mal, que la comida si más se la tira en la cara. Ahí sí está fallando la novenita. Se está pasando se está la novenita de conmigo y... No sabe lo que va a perder. Pues la verdad... Porque yo creo que Darwin... Se está pasando la novenita, ha cambiado mucho también conmigo. Más que a mí hasta el café se me antojó, bicho. Vamos a cocerlo, mamá. Va, que te cocen los cámaras. Sí, porque... Porque la verdad bien. Con este dolor de cabeza que me creo que se me cae bien. Después de ser mejor un rato. Pues la mera verdad, fíjense que... Pues fíjense que yo ahora ya descubrí la verdad, pues me siento un poco mal. ¡Bien guitarra! Sí, su guitarra. ¡Me asusta! No, su guitarra. Sí, por eso. La que tiene mollitos.
Fíjese que la mera verdad, yo, nosotros ahí aquí fallamos. Bueno, yo me siento mal. Me siento mal porque yo le dije que Darwin podía saber. Sí. Pero yo... Darwin no sabía, bueno, no, que al final descubrí quién tenía su guitarra. ¿Quién la tiene? Pues la mera verdad, su guitarra la tiene Carmela. ¿De qué viejo de gracia? Carmela la tiene. Oye, viejo desgraciado. Sí. ¿Y cómo que Carmelo Landon? Pues no, yo vi que yo iba caminando, así iba a despejar la mente, porque yo, por los problemas, después de todo lo que hice a Darwin, pues mejor me fui a caminar y lo hallé tocando. Algo me sospechaba, como él es pata loca, si él así se mueve. Estaba tocando y yo me le quedaba viendo la guitarra. ¿A la guitarra o a usted? No, a la guitarra. Ah. Y yo me le quedaba viendo que él tocaba. ¿A la guitarra o a usted? A la guitarra. Fíjense que yo veía, dije yo, tiene todo lo que José me dijo que era roja. Ajá, tenía roja. Buchón. Tenía ¿Ollito? seis cuerdas. Dice yo, ¿será? Y una voladita. ¿Será? No será, decía yo en mi mente. Y Carmelo estaba tocando. Sí, ¿a la guitarra o? A la guitarra. Y voy viendo que su guitarra era José. Así como usted me la describió, ajá, esa era. Y yo le pregunté que cómo la había comprado. O sea, yo, ah, o sea que no me la robó él. Yo le pregunté y él me dijo que él había comprado, José. Él había comprado. No se la robó él. No se la robó. Y él estaba tocando la guitarra. Y él estaba tocando la guitarra, no a mí. Ah. Y yo le pregunté, ¿y cómo? Me dijo, yo la compré, me dijo. La verdad que andaba alguien, me dijo que quería fichita, me dijo. Ajá, y me la vendió y yo con la necesidad de la guitarra la compré. Y lo peor que usted no sabe ni quién se la no, quién pues se yo la sospechaba primero que en Darwin. Igual que yo, sospeché en Darwin, pues ahora como que ya le vamos a tener que pedir una disculpa a Darwin porque fallamos, pues ya Carmelo me explicó sí, bien. Yo lo ofendí bien. Carmelo me explicó bien quién le vendió la guitarra. ¿Y quién fue? No, su hermano, pues. ¿Quién hermano? René. Sí, no. Sí, así como se desgraciaba René. Fíjense que una vez no conoce a las personas. ¿Ah? A veces uno no, que se equivoca ahí. Oh. A veces uno se equivoca. Pero Carmelo estaba tocando. Carmelo estaba ¿la guitarra o...? No, la guitarra a mí no. No, lo... Usted, ¿por qué no sabe la que es mi armado a mí? José. ¿Y qué? Porque no, Olga nos halló platicando ahí usted. ¿Sí? Sí, yo veía que, que tocaba bien bonito. Ah, pues. Sí, puede tocar. ¿Qué? Ya, mam, dice que estén aprendiendo, pero yo lo veo que ya puede. Esa guitarra solo yo le tocaba a nadie, ¿no? ¿La acariciaba? Sí, la acariciaba. ¿La guitarra o qué? No, la guitarra. Ah. Viera que... Entonces yo me sorprendí, yo me quedaba bien, decía yo, ¿será la de José o no será la de José? Entonces la vi. ¿La tocaba con amor? Ay, viera cómo la disfrutaba. ¿A la guitarra o qué? No, a la guitarra. Ah. Viera que yo me sentía, ¿será o no será la de José? Hasta al final le pregunté, no, mire, me dijo, yo no sé si será de José, pero yo la compré. Ahí andaban con necesidad y yo la compré, me dijo, así yo que... Yo es animal buchón de reno en esto, la culpa. ¿Verdad que sí? Pues la mera verdad que está feo eso, así que entre hermanos se hagan cosas. Sí, porque pues, mi guitarrita tan bonita. Pues la estaba sobada, mire, él sobaba y sobaba. ¿Y qué viene a hacer usted, semejante desgraciado? Todavía yo tiene no la cara de venir a la casa. Espérese, vamos a hablar primero. Espérese, grande desgraciado. Ya está heladito, helada. No, tiene razón. No, es que tiene la razón. Porque viene conmigo y yo soy la dueña de la casa aquí. Tiene la gran cara. Pues que él viene conmigo porque yo soy la dueña de la casa. Yo le he dicho que venga. Pues eso, nosotros venimos a hablar. Espérese, que lo voy a venimos a hablar. Espérese, Darwin. La Noemí. ¿Cómo quiere que yo me espere? Calme. La Noemí me acaba de explicar que Carmelo la estaba tocando. ¿La guitarra? No, la guitarra. La guitarra. Pero resulta que ya me los enteramos. No, ya le expliqué bien que Carmelo tenía la guitarra. Y vengo a pedirle disculpas, porque yo me enteré por mucho casi mi guitarra. Aquella que tiene un hoyito así, mire. Un buche, 6 cuerdas. Y que mi guitarra, usted sabe, algo. Su guitarra, ya, guitarra, sí, no, la verdad. Viera. Y mire, Darwin. Mire, José. Mire, Darwin, también yo quiero pedirte disculpas ahí, porque yo también, pues, como veo que está como que agarrando muchas mañitas, pues, por eso pensé ya. Que hasta mañita. La volada de José viajaba así. Tengo.
Vale, todavía me acordé de decirte lo mismo. A mí pensó que usted andaba la manipulada, la guitarra. Y entonces, yo ya le dije a José que... ¿Por qué usted no investiga para saber quién anda las cosas, no que viene a culparme? ¿Por qué? Es que yo le dije. Sí. Y usted que no sabe que también. Fue un error, usted podía saber. Fue un error, así que disculpando de mí. Priscila, los dos venimos a pedir culpa. Así de que la amistad suya. Porque la verdad que la no la perdamos. Alguien que pide disculpas porque sabe que la ha cometido el error. Ahí está. Pero me vino a tratar de mañoso. Es que uno cuando anda enojado pues dice de todo. ¿O no te pasa lo mismo? Todavía tiene la chunguita de árbol. Esta me la voy a llevar. Porque, bueno, llévesela a la gozada. Llévesela. Vaya, está que yo ya le dije de que... Sí, de que devuélvanlo. De que Carmelo, tenía. ¿Qué le hemos robado? ¿Qué le he robado algo de usted? No, pues yo un tipo estoy por allá. Y hasta lo no necesito tontera suya. Me di cuenta que Carmelo la tocaba. ¿A quién pues? ¿A la guitarra o a la Noemí? A la guitarra, la tocaba. Pero pues la guitarra, obvio que está tocando. Ya me di cuenta de algo así de que yo le pido mil disculpas. Pues sí, los dos le pedimos disculpas de que porque no, eso no fue así. No ves que yo ya le dije a José que el hermano le vendió la guitarra. Es que usted viera la guitarra. Y no el bochón de Arrhenio. Yo no. El hermano le vendió. Y otro culpable. Por andar. Y a mí me viene culpable. Pues sí. Qué vergüenza siento yo. Es que y yo por eso le pido mil disculpas a Darwin, que me disculpe por lo que hice. Darwin, no sé, así venga. Discúlpeme. No lo ande a robarme ahora. Pero a mí sí, hermano. Es que tiene razón, imagínate, tanto chulo. Pero ya le estamos pidiendo disculpas por lo que hicimos. No es que no es fácil, José. Es que no es fácil. Y para mí, es que mira, mi guitarra, así el hoyito, mirá. Y a mí que me interesa, sea un hoyito chiquito o grande, no me interesa. Pero vos pillarás cómo sonaba de chulo. Por el hoyito. Sale la tonada. Pues sí, pero yo le digo que el hermano fue el que se la vendió a Carmelo. Mira, si vos le tocaba y ella, vos salías con bote bajo a guitarra, y era qué guitarrita. ¿Conmigo de bajo? Ah, no. No, que tiene bajo, pues cuando no le pum. ¿Y acaso ella pudiera tocar el bajo? No, es que como si vos le agarras el tumblin, ella va. Ay, que está mal, me cayó. Ahí, mire, allá en Cara Sucia venden bastante. ¿Por qué no he comprado? Pero ya le toma amor a algo uno. Sí, esa guitarrita ya es vieja. 180 pesos, pues, para comprarla. No. Es que no vale, por si tanto amor. Pues claro, y como no le voy a tener amor. ¿Con ella duerme, doña? Con ella duerme. Pues si no, ahora que la dejó. Por eso la guitarra. Imagínate. Ajá, quedaste sin Diana y quedaste sin la guitarra. Eso que te sientes solo. Es que pupieras, Olga. Así es el hoyito de la guitarra. Y a mí, ¿qué me interesa el hoyito? Es que no le mala, pues. Tanto del hoyo, hombre. Sí, que ya el hoyito, que el hoyito ya más me cayó. Pues no, pero sí, pero esa, yo, mire, yo le digo que es feo que un hermano le haga eso, pues que andar vendiéndole las cosas. Yo en el bucho, yo voy a ir. Bueno, yo voy a ir a ver si Darwin no me sigue quejando. Porque imagínese que ya, él sabe que es mío y vendiendo. Más el gran ponche que yo vengo a hacer aquí. Es que vos vieras mi guitarra, Olga. Es una pichuchulada. Y a mí que me interesa su guitarra. Son hasta el día ya por eso. Venga, le vamos. Le botó la chonga. Sí, cómasela. Le botó la chonga, José. Ya vamos a ver. Le voy a reclamar a René, Mariela. Porque de verdad me gusta la presentación. Por una pinche cerveza. No, yo también lo mismo. Yo voy a ir a hacer aquí también. Porque yo no quiero tener un mañoso en la casa. ¿Qué mal cae?